Amigos y amigas, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una sesión más de Ciencia y Tecnología, Artes, Juegos y Educación Ambiental para Niños y Niñas. En la sesión de hoy, en la sección de Artes y Juegos, vamos a ver un poco de bioarte. Esperamos que sea de su agrado. Antes de iniciar, queremos como siempre agradecer a todas las personas que nos siguen y las personas que nos comparten sus actividades. En este caso queremos dar el reconocimiento a Itzayana de 7 añitos que nos envía su dibujo. Muchísimas gracias por participar con nosotros y seguir estando en casita y apoyar con nuestras actividades. Muchísimas gracias. Ahora sí damos paso a la sesión de hoy de bioarte comestible. Antes que nada quisiéramos explicar un poquito acerca de lo que es el bioarte. Bueno, pues es una rama del arte contemporáneo. Esto quiere decir que es un arte reciente, de hace poco tiempo que surgió. Se realiza principalmente con materia orgánica como herramienta. Recordemos que la materia orgánica es todo aquello que viene de la naturaleza, que viene como organismos vivos. Y es una mezcla entre el arte, la ciencia y la tecnología, sobre todo con la biología. Y bueno, lo que busca el bioarte es principalmente crear, modificar y reproducir vida para el beneficio humano y del medio ambiente. Vamos a ver algunos ejemplos, amigas y amigos. Este término de bioarte surge por un brasileño que también es artista, pero además también es un científico que se llama Eduardo Cato. En 1999 crea una obra llamada Génesis, que es un gen modificado artísticamente, y lo presentó en un festival. Y también Alba, que es un conejito transgénico en el que modificó sus genes con la información genética de una medusa del Pacífico y un conejo albino. Y este conejito pues es florecido. Es súper sorprendente lo que se puede hacer con la ciencia y el arte cuando se mezclan. Marta de Meneses también creó mariposas con patrones específicos en sus alas. Ella los modifica genéticamente. O el colectivo Tissue Culture and Art Project, que crea pieles y carnes, las muestra y las modifica genéticamente con la intención de, además de mostrar arte, de que en algún momento, si ya no hay donde tenerla, ellos puedan aportar la manera en la que se puede crear nuevas formas de hacer carne y pieles. Pero también tenemos un ejemplo sobre cómo la Sociedad Americana de Microbiología, además de impulsar a la ciencia, también impulsa el arte de los científicos que pertenecen a la sociedad, pues ha lanzado concursos desde el 2015 de microbiología, y en cajitas de Petri, se llaman así, son como tapitas en donde desarrollan a las bacterias, han creado obras de arte. Y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, la guerra entre el invierno y la primavera. Aquí se ven, son dos tipos de bacterias diferentes y de esta manera los diseñaron. O esta que tenemos aquí abajito es un atardecer tropical también con bacterias, pero estas son modificadas genéticamente para hacerlas fluorescentes. Y de este lado, todas estas obras que vemos de este lado fueron creadas por niños y niñas. Por ejemplo, la primera la hizo una niñita, Caitlin, de solo 10 años. La segunda la hizo Simbra, de 11 años. O la última, esta que tenemos aquí, la hizo Alice Lau, que tan solo tiene 5 añitos. Y ellos ya participaron en este concurso. Es increíble, ¿verdad? Bueno, pues les invitamos y les invitamos a que hoy hagamos bioarte. Nosotros no vamos a utilizar nada de microbios y esperemos que sea de su agrado esta actividad. Vamos a hacer algo muy sencillito y nosotros vamos a utilizar frutitas y verduras. Entonces nuestro bioarte va a ser completamente comestible. Necesitamos frutas y verduras de las que tengan ustedes en casa,
que estén bien lavadas y desinfectadas y sin cortar. Pueden ser jitomates, pepino, apio, zanahoria, plátano, sandía o piña o melón. Estas, como son muy grandes, pues sí en un trozo. Uvas, arándanos, manzanas, naranjas, lo que tengan en casita. No es necesario que consigan todo, solamente lo que tengan en casa, y de esta manera utilicen su creatividad. Nosotros les damos algunos ejemplos, pero ustedes deben de desarrollar su creatividad e imaginación. Para esta actividad van a requerir el apoyo de una persona adulta, porque vamos a utilizar un cortador. Necesitamos una tabla para picar, platos extendidos de un color liso preferentemente para que luzca su obra de arte, cuchillo, es decir, el cortador, un pelador, cuchara y o tenedor. Y opcional, pues pueden ponerle algo arriba para adornar, como por ejemplo sal, azúcar, limón, chile, mayonesa, crema, crema batida, queso crema, chispas, semillas, pasitas o cualquier otra cosa que tengan en casa que se les ocurra con la que puedan adornar. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los ingredientes que nosotros usamos en esta sesión. Acá tenemos nuestra tabla de picar, nuestro pelador y el cuchillo, nuestros platos de color liso preferentemente, y aquí tenemos algunos insumos, ingredientes que utilizamos, por ejemplo la sandía, el pepino. Tenemos aquí algunas hierbitas que también utilizamos, estos se llaman quintoniles, son una especie de quilitas, como las espinacas. Un platanito, ejotes, jitomate, guayabas, uvas, arándanos, tuna, zanahoria, apio, manzana y un limoncito para aderezar y comer con un poquito de sal. Bueno, pues vamos a ver el primero. Para este vamos a necesitar apio. Nosotros usamos un poquito de queso crema, nuestro platito y un par de arándanos. Lo que creamos fue un gusanito. Entonces cortamos una ramita de apio y algunas rodajas de pepino. En el apio ponemos un poco de queso crema para montar unas antenitas y unos ojitos con los arándanos. De esta manera sí es súper, súper sencillo. Creamos un gusanito. Aquí vamos a ver nuevamente el montaje de este gusanito. Si se dan cuenta, el apio es la base. Con un poco de queso crema montamos la rodaja de pepino, que es el cuerpo del gusanito o del caracol. Con los arándanos hacemos unos ojos y con más apio delgado hacemos los ojitos del gusanito. Y este es otro ejemplo. Para hacer algunos otros animalitos vamos a utilizar zanahoria rallada, plátano, la zanahoria rallada, un poco de semilla, algunos arándanos para usarlos como ojitos, rodajas de plátano y de guayaba y unas rodajas de manzana también. Rallamos la zanahoria. La manzana la vamos a usar como base para hacer los rostros de algunos animalitos que vamos a dibujar. Bueno, más bien a crear. Aquí vemos cómo podemos crear un monito con la rodaja de manzana. Le ponemos unos ojitos. Con sandía podemos hacer un elefante. Con la ralladura de zanahoria podemos hacer un león. Con otras rodajas de plátano podemos hacer un osito. De esta manera quedan cuatro animalitos. Tenemos el mono con manzana, arándanos y plátano. El elefante con sandía, los arándanos como ojos. La trompa es un pedazo de plátano también. Las orejas son de sandía. El león, su melena es zanahoria rallada. Sus orejitas son de plátano y de guayaba. Sus ojitos son arándanos y sus cachetes son uvas, al igual que el osito. También sus orejitas son de plátano. Esperamos que a ustedes les quede súper, súper bonito y nos puedan compartir también qué otras figuritas armaron. Vamos a ver ahora otra figurilla, que es una florecita. La florecita es muy sencilla de hacer. Utilizamos pepino, de apio, un jitomate y algunas otras frutillas para poner en el centro, pueden ser uvas o arándanos.
Entonces partimos el jitomate en gajos y el apio lo vamos a usar como un tallo, y como pasto vamos a usar el pepino. Si tienen hojitas las pueden agregar como hojas, y si no las pueden hacer también con el apio o con el pepino. Otra figurilla que podemos hacer es un carrito o carriola y un solecito. Para esto utilizamos solamente platanito, guayaba con zanahoria para hacer un sol, una rodaja de guayaba y unos trocitos de zanahoria podemos hacer un sol. Con las rodajas de zanahoria también podemos hacer las llantas del carrito, y con el cuerpo del plátano hacemos el carrito. Adentro ponemos algunos personajes como el arándano y la uva. Ustedes pueden crear y diseñar tantas figuras como se les pueda ocurrir. Y así es como quedaron nuestras figuritas de animales. Pueden utilizar, como aquí se observa, las formas naturales de la fruta para que vean, den un aspecto más, un poco más realista de sus animalitos, de sus obras. Pero también pueden ustedes crear muchísimas obras más que se les ocurran. Aquí tenemos todas juntas una flor con jitomate, apio y pepino. A esto le pueden poner un poco de limón y sal, chilito, y qué deliciosos quedan. A estos de acá pueden ponerles otros aderezos dulces como miel o chispas. O por ejemplo aquí en mi leoncito, para los bigotitos le pusimos un poco de chía, que es una semilla muy saludable y les recomiendo mucho que integren. De este lado, con otro pedazo de plátano que nos quedó, le pusimos un ojito de arándano y ya tenemos como una carita de delfín. Nuestro mono también, quedaron muy sabrosos todos estos, y deseamos que pues a ustedes disfruten muchísimo esta actividad, nos muestren sus obras de arte y que nos digan qué tal supieron sus obras de bioarte comestible. Tengan muy buen provecho con esta actividad. Además de que en esta ocasión, pues esta obra de arte que estamos haciendo pues es comestible y súper saludable. Esperamos que les guste muchísimo. Ahora vamos a ver los materiales para la próxima sesión. Vamos a ver el ciclo del agua. Vamos a hacer un pequeño experimento para ver cómo es que funciona el ciclo del agua, y vamos a necesitar un recipiente transparente o una botella de PET en la parte superior, es decir, que sea como un vaso, pero no del tamaño de un vaso, de preferencia que sea una botella un poco más grande para que puedan observar bien cómo sucede este fenómeno del ciclo del agua. De preferencia que sea a partir de 2 litros en adelante su botella. Vamos a necesitar agua, colorante vegetal o pintura base de agua color azul, un marcador permanente, un plástico transparente para tapar este recipiente, puede ser una bolsita o un plástico film de ese que es autoadherible para los elementos, y una liga grande para sujetar el plástico. Eso sería todo lo que vamos a necesitar para la siguiente sesión. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este video, en que nos cuenten qué tal les quedó su obra de bioarte comestible, y que nos manden fotografías de sus trabajos comidos. Muchísimas, bueno, comibles y comidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que se la pasen muy bonito este día. Y nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy bonito fin de semana. Hasta pronto.